Es diferente, tengo a alguien que va. Así que un medio punto. ¿Sale? Para alguna cosita, se sabe que la velocidad máxima, ya lo hemos visto, la velocidad máxima de la luz, obviamente, es igual a c y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Algunos que tienen buena memoria también recuerdan el 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Pero esto es como básico 3 por 10 a la 8 metros por segundo, unidades internacionales. ¿Está bien? Entonces, fíjate. Imagínate que ese es un cuerpo caliente, cuya temperatura es mayor a 0 grados. ¿Sí? Entonces, dicho cuerpo va a emitir luz en todas las direcciones. En todas las direcciones y en línea recta. Siempre y cuando el medio sea homogéneo. Pero, ¿qué sucede cuando entra o ingresa otro medio? ¿Está bien? O sea, un medio homogéneo viaja en línea recta. Pero, si el medio ya no es homogéneo, llamar heterogéneo, si es este, si el medio ya no es homogéneo, es una combinación de medios. Tú sabes que aquí llega y se refracta. ¿Todo bien? Llega y se refracta. Asumo que se refracta. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está, se denota la naturaleza dual de la luz. Cuando está viajando, se comporta como onda. Pero cuando llega a este punto, ¿sí? Aquí es onda. Cuando llega a este punto, interactúa con las partículas de este otro medio y se desvía. O sea, llega, está viajando así. Interactúa con estas partículas, choca y se desvía. Aquí está el comportamiento corpuscular. ¿Sí? Se comporta como onda y como corpúsculo. A eso se le conoce como la naturaleza dual de la luz. ¿Está bien? Entonces, se comporta como onda cuando viaja y como corpúsculo cuando interactúa con otra partícula o con otra matriz. A ver, notita. Aquí, al contrario. Cuando está viajando, sabemos que obedece la siguiente relación. Nosotros conocemos esto. C es igual a longitud de onda por frecuencia. Esto es para el vacío. Vacío aire. Pero de forma general es la siguiente. La velocidad cuando viaja es igual a la longitud de onda en el medio por la frecuencia del medio. ¿Está bien? Esto es de forma general, ojo, de forma general. Pero nosotros utilizamos sobre todo la plataforma particular. La velocidad de la luz de C es la longitud de onda por la frecuencia. ¿Está bien? O de este F de frecuencia va a cambiar esto a S es longitud de onda. Ahora es importante que ustedes conozcan el nombre y su respectiva notación. Porque en la parte de moderna es sobre todo aplicaciones en la parte operativa. La parte operativa es full aplicación. Se después solo para reemplazarlo. Ya la parte teórica es lectura, es leerlo, hacer un resumen adecuado. Pero la parte operativa es reemplazar. Entonces, te dicen, cuando te hablan de longitud de onda, tienes que relacionarlo con su respectivo signo. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hablar de la naturaleza dual de la luz. ¿Está bien? El primero. Teoría corpuscular. No, ¿qué haces? ¿Cómo está esto? Sí, vamos a seguir con lo que parece tu separado. Corpuscular. Desde el orden me parece que están en separado. Para seguir un cierto problema. No más, ¿por qué están en separado? Está lo mismo. Se comporta como corpúsculo cuando interactúa con otra partícula, ¿sí? ¿Está bien?
Se comporta como corpúsculo cuando interactúa con otra parte. Es decir, viaja como onda, teoría ondulatoria, llega acá, al interactuar, al chocar con las partículas de este medio, es decir, se comporta como masita, como cuerpo, corpuscular. Ahora, ¿quién propone la teoría corpuscular? Nuestro querido amigo Newton. Entonces, como la teoría corpuscular la define o la propone Newton, y Newton es física clásica, porque es algo que nosotros estudiamos, ¿sí? Esto quiere decir, fíjate, que la teoría corpuscular explica la reflexión. La teoría corpuscular explica la refracción, que es lo que vimos en el ejemplo. Llega y se desvía, se comporta como corpúsculo y esto es refracción. Y además, el efecto fotoeléctrico. Cuidado con el último, ¿sí? El último tú sabes que es importante. El último es importante. También el efecto Compton, pero nosotros vemos esos tres, ¿sí? Pues, a ver, luego vamos a analizar, ¿ya? Y sabemos que el efecto fotoeléctrico se explica a partir de la física moderna, o se termina de explicar con la física moderna, ¿sí? No con la clase. Entonces, a veces pensamos que como el efecto fotoeléctrico se termina de explicar con la física moderna, ¿sí? Pensamos que la que explica el efecto fotoeléctrico es la teoría ondulatoria, como ondas, no es así. La teoría corpuscular explica el efecto fotoeléctrico. Mucho cuidado con eso. ¿Está bien? Nada más. Luego, el segundo caso es teoría ondulatoria, del HADAS, de pañal. Teoría ondulatoria. ¿Cuándo se comporta como onda? Cuando viaja. Se comporta como onda cuando viaja. ¿Sale? Entonces, escucha. La teoría. Sí, escuchen. La teoría ondulatoria es un poco difícil. Nosotros no analizamos las ondas. ¿Está bien? Entonces, por ahí recordar que la teoría ondulatoria, ¿sí? O sea, se da cuando está viajando. Se comporta como onda cuando viaja. Entonces, en esta parte, hablando de ondas, vamos a ver el espectro electromagnético. El espectro electromagnético. ¿Qué viene a ser lo siguiente? Cuando hablamos de espectro electromagnético, se habla de, ya les había dicho, luz visible. Sí. Se habla de luz visible. Yo siempre escribo baba negra. Para poder recordar el orden, tengo mala memoria. Entonces, con el baba negra puedo recordar el orden aquí. El primero, tú sabes que los extremos es violeta, rojo, no, eso es algo más. Violeta. Este es azul. Verde. Amarillo. Naranja. Y rojito. ¿Está bien? Esa es la luz visible. Entonces, hay un montón de preguntas, lo sabes, lo que ya he revisado, con respecto a la energía, la frecuencia y la longitud de esos colores. ¿Sí? Mira, primero, hacia arriba. Quiero ver algo. Moderna, mi terror. ¿Quién dice? ¿Quién es? Rambo Gabriel. Ay, ya tantos ciclos se aprenden. Escucha. Vamos a colocar cuatro líneas. Son cuatro. De esas cuatro, tres son directas y una es inversa.
Tres directas. No, ¿qué más? Rojo. Mira, primero, mientras vas subiendo, mientras subes, aumenta la frecuencia. Mientras se sube, la flechita hacia arriba aumenta el F. ¿Está bien? ¿Qué más? Si aumenta la frecuencia, aumenta también la energía. Y eso lo vamos a ver en un momento con la teoría de Planck. La frecuencia y la energía tienen relación bien. Ahora, sabemos que la energía emitida depende de los cuerpos a cierta temperatura. O sea que depende de la temperatura. Si está más caliente, quiere decir que emite luz de mayor energía. Por lo tanto, la temperatura también tiene relación directa con la energía. ¿Sí? Hacia arriba aumentan los tres. Estos tres son directos. Frecuencia, energía, temperatura tienen relación directa. Aumentan en el mismo sentido. Y hacia abajo aumenta la longitud de onda. La longitud de onda. La longitud de onda y la frecuencia tienen relación inversa, porque el producto es constante. Si uno sube, el otro baja. ¿Está bien? Eso. No lo olvides, es muy clásico eso. Sí, es muy clásico. Entonces, luego de la luz visible, ¿sí? Si vamos por abajito, está el rojo, por aquí está el infrarrojo. De violeta, el que sigue es ultravioleta. Oye, los que siguen, bueno, luego siguen los rayos X. Los rayos gamma, pero, bueno, así es. Acá se vienen las ondas de radio, las microondas, ¿está bien? Esto es lo que debe recordar, sí o sí. El ordenamiento, y luego, escúchame. Y luego, ese es el ordenamiento, y luego también recordar que hacia arriba, frecuencia, energía y temperatura son directas. Y es inversa con respecto a la longitud de onda. ¿Está bien? Esa es una primera partecita. Vamos a ver esto del cuerpo negro y de ahí las arrancamos con algunas preguntas. Si tienes dudas, me avisas, porfa, antes de burlar. Es el momento. No pregunten cosas raras, como viajes en el tiempo, cosas por el estilo, por favor, sí. Por ejemplo, Holt. ¿Quién dijo Holt? ¿Quién fue ese sujeto? Pedro. Sí, nadie me preguntaron, Alex. La materia oscura. Yo vi una película, Flash. No sé, me están hablando de sonceras. Concéntrense. Ya está. Salto cuántico, sí, sí. A las justas conocen el nombre y quieren aprender todo eso. Ya, escucha, escucha. Claro, eso ya cuando ingresas. Bueno, cuando ingresas y seas científico, ahí ya. Para ser sincero, son muy pocas las personas que van a analizar ondas. Solo ondas, ni siquiera ondas electromagnéticas. Solo ondas. No es tu campo de acción. Esto sirve para analizar el gran elevado. Esta es la parte teórica. Ahora, la mayoría sufre en moderna. Porque como es física, todo el mundo quiere aplicar problemas y problemas. Pero sabemos que en moderna es, o sea, digamos, si tienes 20 preguntas, por lo menos 12, más de la mitad es teoría. Y la otra mitad es aplicación. Vamos a ver, si tienes 20, 13 teóricas y 7 de aplicación. O de frente un poquito más. Ahora, pero ustedes han aprendido los temas de biología que son extensos, no sé, en un CAI, no es raro para el cuerpo. Entonces, en esta parte es, creo que es el único tema donde tiene cierta teoría, más o menos teoría. No creo que sufra, ¿sí? No creo que sufra. A ver, escucho.
Sí. Como empiezan a estudiar la energía que emiten los cuerpos calientes, ¿sí? Como empiezan a estudiar la energía que emiten los cuerpos calientes, para poder estudiarlo, siempre se crea un elemento patrón, un elemento referencia, es algo clásico. ¿Sí? Eso es algo muy clásico. ¿Está bien? Entonces, para poder estudiarlo, crea un cuerpo ideal. ¿Cuál es el ideal? El cuerpo negro. Es un cuerpo negro, ¿sí? Cuerpo ideal. Bueno, vamos a ver por qué es ideal el negro. ¿Sí? Antes de seguir con el negrito, fíjate esos casos. Tenemos tres casos. Y la mayoría se confunde. Viene la ondita. Y e ingresa. Viene. Mira la secuencia. O sea, la dirección de la cabeza. ¿A qué vamos? Entonces, en el primer caso, llega ese rayito, tú sabes que el rayito de luz es energía, llega la energía e ingresa, quiere decir que aquí absorbe. Sí, absorbe. ¿Está bien? ¿Qué sucede acá? Aquí se le conoce como emisión, emite, porque el propio cuerpo está generando energía. El propio cuerpo emite rayitos de luz, emisión. Emisión o emite luz, ¿está bien? Mientras que aquí, ¿qué sucede? Llega el rayito y rebota. Y si rebota es reflexión. ¿Está bien? Entonces, es diferente reflejar que emitir. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Porque ahí sufren bastante. Emitir y reflejar son cosas diferentes. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, ¿no? Ya, bacán. Ya, bacán. Vamos a dar. Viajo a mi primer ciclo. Hacemos. A ver, tienes ahí tu cuerpo negro, que está, y a ese cuerpo lo vamos a irradiar. Van a llegar ondas de energía. Llega. Ahora, oye, ¿por qué le llaman ideal? Porque este negrura, ese negrito, escucha, ese negro absorbe todo. O sea, toda la luz que incide sobre él lo absorbe. Este negro es potente. Absorbe todo. ¿Pero qué quiere decir con absorbe todo? O sea, y puede llegarnos de cualquier color, rojita, verde, amarilla, ondas de radio, microondas, rayo gamma. Al negro no le importa, todo lo que llegue, se lo pongo, lo absorbe. Como absorbe todo, quiere decir que no refleja. Esa es la principal característica. Absorbe todo, no refleja. ¿Está bien? Entonces, como el negro está absorbiendo todo, está absorbiendo toda la energía y llega sobre él, el negro se calienta. Temperatura mayor a cero. ¿Está bien? Le llega energía al negro, el negro se calienta. Y una vez que el negro está caliente, empieza a emitir. No, no refleja. Como ya está caliente, empieza a emitir energía. Y nuevamente, como es ideal, el negro, todo terreno, emite todo. Emite toda la energía que llega sobre. Emite todo. Nuevamente, ¿por qué se le dice emite todo? Porque así como absorbe cualquier color de luz, a cualquier frecuencia o longitud de onda, también emite cualquier longitud de onda. Puede emitir rayos gamma, rayos X, luz roja, verde, cualquier centro. A eso se refiere como emitir. Luego, oye, entonces, se vienen sus dos características. Absorbe todo, no refleja por ser negro.
por ser mía. Y emite todo por estar también. A esto se le conoce como radiación térmica. ¿Por qué es radiación térmica? Porque irradia debido a la temperatura. ¿Está bien? Esa es la teoría del cuerpo negro. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Tranquilo, no se emociona. Está aquí. Chicos, ¿por qué son cochinos, Dios? Ya llegará su momento. ¿Todo bien o no? Ya, ahora sí. Entonces, escucha. Una vez que crean este cuerpo ideal, el librito, empiezan a estudiarlo, lo crean y luego empiezan a estudiar las emisiones, la energía que emite, y se crea la ley de desplazamiento. Propuesta por el señor Wii. ¿Sí? Ley de desplazamiento. Entonces, ¿qué nos dice? Él agarra y saca una relación empírica para luz, energía, pero de ondas cortas o largas. ¿Qué dices? La relación de ese sujeto es para ondas cortas o largas. ¿Recuerdan eso? Para cortito, ¿sí? La ley de pensamiento cumple para ondas cortas. Y es la siguiente. Lambda T es igual a 2,9 por 10 a la menos 3. Esa es la relación empírica de la ley. Esto es para ondas cortas, ¿sí? Para ondas cortas. Aquí tendrías que ser cuidado, chicos, porque ya ha sucedido esa transmisión varias veces. Cerró como la temperatura está en Kelvin. Perdón, Kelvin no veo más. Coloco acá, vas a pasar aquí. Kelvin, ¿sabes? Y ya sabes, a veces te piden la respuesta en Celsius o en Kelvin. Tienes que transformarlo si es necesario. No vayan a caer ahí, por favor. ¿Sí? Y luego aparece, esto vino hace años, una sola vez. Para ondas largas se llega a una relación que nosotros no vemos, ojo. Porque mucha matemática para nosotros. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos creyentes en esa parte. Para ondas largas se llega a una relación propuesta por. No me acuerdo, Ray y Lenja, creo que sí. Son dos, pero me acuerdo siempre Ray y Lenja. Para ondas largas, lo propone. Para ondas cortas, la ley del desplazamiento de Wien. Oye, ¿para él no hay formulita? No, solo el nombre, nada más. Oye, para reemplazar no vas a poder. Con inglés tampoco. Matemática muy avanzada para nosotros. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí se llega. O aquí muere la física clásica. ¿Está bien? Entonces, cuando empiezan a realizar las experiencias con la ley del desplazamiento, iban a valores, iban probando, no sé, luz roja, verde, amarilla, así, iban llegando a violeta. ¿Sí? Y digamos que la gráfica, o los valores se les voy a exagerar. Oye, para un valor salió uno, para el rojito iba subiendo 2, 3, 4, 5, no sé, 6 para la luz violeta. Entonces, cuando llegaron a ultravioleta, voy exagerando, no es que sale uno o tres, simplemente es exagerando. Para la ultravioleta, digamos que iba de 1, 2, 3, 4, 5, 6, se esperaba que salga 7 o por ahí 8 y adaptar la propiedad. Pero voy exagerando, no sé, pues salió 3. Exagerando. Entonces, llegamos a un absurdo histórico. Escucha, está subiendo, y chévere. Y luego, cuando llega la ultravioleta, ya no pum. Entonces, agarran y todo el mundo ya se inspira. Ahora dice, oye, ¿qué está pasando? Si llegaba a suceder esto, quiere decir que las leyes de Newton ya no cumplen. O sea, se llega a un sinsentido. Dice, oye, eso no puede suceder por las teorías que manejan. Dice, oye, no puede llegar a tener, o sea, no puede cambiar de esa forma.
Entonces, como no puede cambiar esa forma, no podía ejecutar lo que sucedía con el uso extravioleta, que lo que sucede, tú sabes que eso le llaman catástrofe ultravioleta. No podían explicar lo que sucede con la luz ultravioleta. ¿Sí? Entonces, como no podían explicar lo que sucede con la luz ultravioleta, ¿sí?, llaman catástrofe ultravioleta. ¿Por qué? Porque muere la física clásica. Entre comillas, ¿sí?, la física clásica sigue viva. Bueno, ¿cómo que sigue viva? Claro, pues. Si en la primera parte hemos visto MRU, leyes de Newton, la física clásica sigue viva. Solo que no cumple para ciertos casos. O sea, para nosotros, que somos personas normales, usamos física clásica, ¿sí? Pero ya en matemática o en física más avanzada, esto ya no se usa. ¿Está bien? Entonces, le llaman catástrofe ultravioleta porque no podían explicar lo que sucede con esta luz porque ya no cumplían las leyes de Newton. Entonces, como ya no cumplen las leyes de Newton, muere la física clásica. Por la culpa de Negrini. ¿Está bien? La culpa de Negrini. Ya está. Ese es el negro. F por la clásica. Plas no creó la moderna. O sea, no es un nombre correcto. Pues. No es el creador. Ya. Ya listo. Ahora sí, vamos a desarrollar algunas preguntas. Si tienes dudas, lánzalas de una vez. Vamos al material. Quiero volverme loco. Bueno. A ver si no te acuerdas. Ya estamos. Vamos a ir despacio en esta parte, chicos. No vamos a hacer mucho. Vamos a ir. Hay dos bloques. Vamos a ver. La primera, ¿cuántas? Problemas propuestos que encontré. Con respecto a la naturaleza de la luz, naturaleza de la luz son dos: corpuscular por Don Newton y la ondulatoria por Huggins. Huygens, yo le digo Huygens en español, para poder recordarlo. La primera, la luz de naturaleza corpuscular es Newton. Verdadera. Segunda, la luz se comporta como radiación electromagnética. Sí. La luz es radiación electromagnética. Eso es cierto. ¿Cuál es? No entiendo. Un cuerpo caliente emite luz por radiación, ¿sí? La luz se emite por radiación. Así se le llama. Cuando está caliente, sí, radiación. Los cuerpos negros emiten luz por radiación, ¿sí? Y a la luz se le conoce como ondas electromagnéticas. Eso es lo que. Tercero. La luz se comporta como partícula y como onda, claro, pues es naturaleza dura, ¿sí? Naturaleza dura. Todas verdaderas. Chicos, me han tocado un cenichito, pero es brutal. Aquí. La dos. Marketing incorrecta. Chicos, vamos con la. A ver, se sabe que la velocidad de la luz en el vacío, la velocidad de la luz en el vacío es, como ya te había dicho, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero esto lo puedo describir, vamos dije a demostrarlo, como 10 a la 5 por 10 a la 1. O sea, si lo recuerdas en memoria, genial. A veces, no todos tenemos una memoria asombrada. No. Yo olvido las cosas muy fácilmente. 10 al cubo es kilo. Kilo metros por segundo. Recuerda que
K es un factor, K, micro, mil, medio, giga. Entonces, la alternativa A es la correcta. ¿A qué nos dice la alternativa B? La naturaleza de la luz es dual. Bueno, eso de frente verdadero, ya lo explicamos en el problema anterior. C. Cuando la frecuencia de la luz visible aumenta, tiende a rojo, ya eso es falso. Bueno, sabemos que la luz visible, no olviden, esto es importante. O sea, los extremos son violeta y rojo. Violeta y rojo. Sí, violeta y rojo. Si me hablan de longitud de onda, la longitud de onda aumenta así. Me hablan de eso, ¿no? Ah, no, la frecuencia, chispas al revés. La frecuencia, la frecuencia es cero. Cuando la frecuencia de luz visible aumenta, tiende a violeta, no a rojo. Por lo tanto, la incorrecta sería la C. ¿Está bien? Y nos pregunta, ¿la luz violeta y roja se consideran ondas cortas, sí o no? Es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos, oscilantes. ¿Ok? Ya. Chicos, por favor, concéntrense. Sobre todo los más tiernitos. ¿Está bien? Ya si ves tus ciclos, ahí ya te lucemos. Pero concéntrense en las aplicaciones. ¿Está bien? Por favor. Dime, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué términos? A ver, les dije que la luz es radiación electromagnética. La luz es energía o radiación electromagnética. Ya está. Con eso es suficiente para ustedes. Suficiente. Sí, claro, o sea, ustedes no van, es que ustedes no van a analizar la onda en sí. Ahora, por ahí, yo sé que ustedes han visto en un regular de repente, cuando hay más tiempo, dice, oh, electro de electricidad, magnética de magnetismo, ya se combinan las dos ondas, eléctrica y magnética, y se forman así su cosita, sus curvitas. ¿Ves? Pero estamos en un repasito. Estamos en un repasito. Ya, escuchen, por favor. Les decía, ¿la luz violeta y roja se consideran cortas o no? Eso es lo que me importa, sí. La luz violeta y roja se consideran ondas cortas. ¿Está bien? O sea, todo ese campo es corto. De aquí hacia abajo son cortas. Cuando te dicen que son ondas cortas, ¿a qué se refiere? ¿A la frecuencia o a la longitud de onda? Cuando te dicen que son ondas cortas, ¿a la longitud de onda o a la frecuencia? En realidad tiene que ver con la frecuencia. ¿Está bien? A ondas cortas se le conoce de corto alcance. ¿Sí? Escucha. A las ondas cortas se le conoce de corto alcance. ¿Qué quiere decir de corto alcance? Que tiene poca energía. O sea, esa luz que se emite no llega muy lejos. Tiene corto alcance. ¿Por qué no llega muy lejos esa luz? Porque su energía es muy pequeña. A eso le llama ondas cortas. Ondas cortas tienen baja energía. Ondas largas, alta energía. ¿Está bien? Y la energía se relaciona con la frecuencia. Sí, chicos, eso sí deben tener en cuenta por si acaso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Cuidado con eso. Eso es importante. Generalmente lo relacionamos con longitud de onda. Eso es un error clásico. Eso es muy importante. Vamos para la otra. La D, cuando es correcta. Cuando la longitud de onda de una radiación electromagnética, otra vez el mismo término, o dice radiación electromagnética, luz, cuando la longitud de onda de la luz aumenta, cuando la longitud de onda aumenta, tiende a infrarrojo.
Sí. Te van a decir a cada rato radiación electromagnética. Eso es luz nada más. O cuando la longitud de onda aumenta de la radiación o de la luz, tiende a roja. La D es correcta. La luz se comporta como una radiación electromagnética, sí. Es su comportamiento, como un niño. 13. Oye, ¿la 3 qué es acá? Oh, la 3 es óptica. Ya bueno, vamos a desarrollar. Recordar es volver. Me dice que N2 es mayor a N1, ¿verdad? Cuando la luz se propaga en un medio, tiene dos medios. No olviden eso. Se va a dar la tablita. La tablita. Se sabe que el índice de refracción tiene relación inversa con los elementos tales como longitud de onda, velocidad y ángulo. ¿Saben? Voy a colocarlos. Longitud de onda, ángulo y velocidad. Mismo orden, obviamente. ¿A qué me refiero con relación inversa? O sea, si él es mayor, en nuestros casos, al revés. Y se sabe que la frecuencia se mantiene constante. Oye, ¿por qué la frecuencia se mantiene constante? Porque la energía se conserva. Cuando pasa de un medio a otro, la energía se conserva. Es por eso que la frecuencia es constante. Listo, a ver, ¿qué nos dice la primera? Eso es el toque. La frecuencia de uno es mayor que... No, falso. Falso. Esta es falso. Falso. La frecuencia es mayor. Segundo. La velocidad de la luz en el medio 1. La velocidad de la luz en el medio 1 es mayor. C1 mayor a C2. A velocidad 2, sí. Verdadero. El 1 toma la parte ancha. 1 mayor a B2. Ajá. La longitud de onda en el medio 1. En el medio 1 es mayor que en el medio 2. El de 1 es mayor que en el medio 2. También sería correcto. Listo. Falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde estás? No te veo. Clave sale. Besito. Besito. De más. 4. Ya, pero eso era ¿cómo se llama? Eso era óptica, ojo. La frecuencia de la luz violeta es tanto. Determina la longitud de onda. Eso es aplicación. Ahora sí, aplicación. Me hablan de longitud de onda y frecuencia. Eso se relaciona con dicha propiedad. Y como ya te dije, es solo reemplazar. Sabemos que el C es 3 por 10 a la 8. Longitud de onda quiero. Oye, ¿cómo sabes que ese valor de 7,5 es frecuencia? Porque te dice frecuencia. Por eso. Entonces, en el lugar de frecuencia, o sea, F, reemplazas 7,5 por 10 a la 14. Y despejas longitud de onda. Oye, ¿cuánto es eso? No sé. Y a ustedes ahí se luce. Tú sabes que 7,5 es 15 medio. 15 medio sacas tercia, tercia es 5 medio. 5 medio, 2, 5, 0, 4. 4. 4. Menos 6, menos 7. Metros, obviamente. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, solo bien 4. Escuchen, ¿todo bien con las operaciones? Porque solo es simplificación, no quiero demorarme mucho ahí. Igual, si tienes alguna duda, me pasas la voz por operaciones, ¿está bien? No quiero demorar mucho en operaciones. Oh, igual, ya te unita la operación, ya lo hacemos de fácil. Me avisas, a ver. 5. Una electromagnética. Sí. Esta está más chévere. Aquí tienes que pensar un poquito. A ver, una onda electromagnética en el aire posee una longitud de 6, y una rapidez tal. Bueno, el aire, se supone. Cuando ingresa un medio transparente, su rapidez es tanto. Determine la nueva longitud de onda. Mira la longitud de onda. Entonces me está diciendo que ingresa de un medio a otro. O sea, estamos hablando de refracción.
y que vamos a demostrar. Tengan cuidado con este problema, ¿sí? Viene la ondita desde el aire a un medio X. Me otra vez. Viene, se refracta. Ya está. Me da la velocidad de la onda. Se sabe que es C3 por 10 a la 8. Y la longitud de onda que es. No recuerdo. Con razón. Decidimos seguir. La longitud de onda es 6 por 10 a la menos 7 metros. Listo. Por acá me dan la velocidad en dicho medio, 2 por 10 a la 8, y me piden la longitud de onda. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. A ver, esto es refracción. Sabemos que la frecuencia en ambos casos, la frecuencia se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, mira lo que podemos hacer. Tú sabes, o sea, si conoces la propiedad, esto de aquí, ¿no? C es igual a lambda. Entonces, C sobre lambda es F. Y eso es lo que voy a aplicar. Entonces, lo puedes hacer de forma directa, algunos tienen la propiedad. La frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Entonces, velocidad de 1, lambda de 1, velocidad de 2, lambda de 2. ¿Sí? Una relación, porque la frecuencia es constante. La velocidad en el primer caso, medio 1, medio 2, en el primer caso, es 3 por 10 a la 8. Longitud de onda, 6 por 10 a la 11. Velocidad de 2, 2 por 10 a la 8. Y quiero la longitud de 2. No sé cuánto es, el doble 4. ¿Sí? Esa es la demostración, ¿no? ¿Sí? Tienen ciertas velocidades, llamemos la velocidad 1 para que sea más clarito. Tienen ciertas velocidades, cierta longitud de onda y la frecuencia. Si después la frecuencia es V sobre la, como es constante, V de 1 con lambda de 1, V de 2 con lambda de 2. Y ahí está. Clave, donde veo, cabezón. La voy a salir cabezón. A ver. ¿Qué nos dice la FIB? Eso no es. A ver. No, la 6. Chicos, cuando pasa de un medio óptico a otro, cuando pasa de un medio óptico a otro, se habla de reflexión o refracción. Medio óptico a otro. Refracción, ¿sí o no? Oh, Alex, ¿pero qué quiere decir? Está pasando por dos medios. Está pasando por dos medios. Y si es refracción, en la refracción, la frecuencia, ¿cómo se mantiene? Constante. ¿Está bien? La frecuencia es constante. Entonces, la 6 me dice, marca la alternativa correcta. Al pasar de un medio óptico a otro, cambia la frecuencia. No. En la radiación, la frecuencia es constante. Eso es falso. La B. El índice de refracción de un medio diferente al vacío siempre es menor que 1, no es falso. Se sabe que el n es mayor o igual a 1. El mínimo valor del índice es 1, se da en el aire vacío. C. La luz al pasar de un medio óptico a otro cambia la velocidad. Sí, cambia. Acá te dice, oye, la luz cuando pasa de un medio óptico a otro no cambia su velocidad, es falso. La velocidad cambia, ¿sí? Depende del medio. Pues bueno, correcto. D. Las ondas de radio se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. Ya, esa es la clave, pero hay que arreglar las cosas. La E no es. La luz se propaga siempre en línea recta, no siempre. O en todo caso, siempre y cuando el medio sea homogéneo. La clave es la E. Fíjate. Ondas de radio, dicen, ¿no? Ondas de radio. O sea, ondas electromagnéticas. O sea, luz. ¿Sí? Ondas de radio no electromagnéticas. O sea, en otras palabras, en cristiano, luz. La luz se propaga a velocidad, bueno, la velocidad de la luz, sí.
Las ondas de radio, la velocidad es igual a 1 a 0, 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío. Esa es la corriente. Recuerda que las ondas de radio son ondas electromagnéticas y eso es luz, por lo tanto viaja a la velocidad de luz. ¿Está bien? Dije que solo eso tenías que recordar, entonces seguí complicando la vida. No hay tiempo para explicar todo eso. Ahora vamos con el moreno, con el negro. Ahora, ¿qué pasa? Con respecto al negro, a ver, al toque, emite y absorbe solo en el rango de luz infrarroja, ¿sí o no? Falso. El negro es potente. El negro es buen pobre, chapa todo. No, el negro agarra rojo, verde, amarillo, azul. Cualquiera. Cualquiera. No discrimina, así es. Advíncula. Eso es así, hombre. Seguimos. Ya, la primera es falsa. La radiación emitida es porque refleja... No. El negro absorbe todo, no refleja nada. Ese es terrible. Dime, Jocelyn, ¿todo bien? Jocelyn. Emitir es diferente a reflejar. A ver, vamos a... Voy a volver a colocarle... Al inicio lo dije. Voy a colocar dos casos y tú me vas a decir cuál es cuál. No, con curvita mejor. ¿Cuál es una curvita? De los dos casos, del A o del B, ¿cuál es emitir? Yo no sé. ¿Cuál es emitir? Vamos. La B, ¿verdad? Sí. Cuando están haciendo bullying, ¿eh? El que hace bullying no ingresa. ¿Está bien? Ya. Emitir es el que está a la derecha, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, cuando este es emitir, o sea, el cuerpo se calienta y como está caliente, empieza a emitir o irradiar energía. ¿Está bien? Ahora el cuerpo está caliente y del mismo cuerpo salen los rayitos de luz. ¿Sí? Los rayitos de luz. En cambio, cuando refleja, viene y rebota. O sea, el cuerpo no está emitiendo, simplemente es como si fuera una pared, llega y ¡pah! Rebota la luz. Esto es reflejar y el otro es emitir. ¿Está bien, Jocelyn? ¿Todo correcto? Como una pelota de tenis. Excelente. Jocelyn, ¿sí o no al toque? Para seguir. Ya, chévere. Entonces, el primero te decía que el cuerpo negro solo rojito o infrarrojo no refleja, nunca refleja. El negro no refleja, el negro absorbe todo. Y la última, el tipo de radiación emitida depende de la temperatura. Eso es verdadero. Porque para que pueda emitir, tiene que ser un cuerpo caliente. Es más, cuando se vio el espectro de luz electromagnética, la radiación emitida depende de la temperatura. Frecuencia, temperatura y energía tienen relación directa. ¿Sí? Por eso se llama cuerpo caliente, chicos. El cuerpo caliente. Por lo tanto, la radiación que emite depende de la temperatura del cuerpo. Entonces, la clave sería cabezón. Cabezón. Obviamente, tengo que volver a repasar. ¿Sí? Eso no va a quedar. Hay un montón de cosas por ver. Así que, mientras más teorías se vaya dando, van a ir desplazando. O sea, oye, el cuerpo negro está más o menos. Llega el efecto fotoeléctrico, llega en plan, se desplaza. Está bien, se desplaza esa teoría. Hay un montón de información, tienen que repasarlo así. 8 ya es efecto fotoeléctrico, plan. Hoy no hay ninguna para aplicación de. Oye, busca el plan, no sé. No hay. Va, solo hay 15. Ya, no hay más. Listo. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver. Cuerpo hot, así es. Ya, vamos a tomarle foto. Ya, no hay más dudas para ver ahora al papi Planck. Piki.
Hoy, papi, que... Ya está. No enfocame. Pero sí. Ya. Black. Vamos con plan. La. Estamos yendo en orden. Plan, yeah. Plan aparece luego de la catástrofe ultravioleta. ¿Sí? Ahí aparece Plan. Luego de que la física clásica no podía explicar, escucha, no podía explicar la radiación emitida por cuerpos calientes, ¿sí? O sea, luego de la catástrofe ultravioleta, aparece Plan con nuevas ideas. ¿Está bien? Entonces, Plan aparece, escucha, para explicar lo que realmente sucede con la energía emitida por cuerpos calientes. O en todo caso, Plan aparece para explicar la radiación térmica. ¿Por qué radiación térmica? Energía emitida térmica de cuerpos calientes. ¿Está bien? Te voy a hacer entender. ¿Sí? Le llaman radiación térmica. Ojo. Radiación térmica ya sabes. Radiación de emisión térmica. ¿De por qué? Porque depende de la temperatura. Para eso aparece. Para explicar lo que sucede con el negro, o sea, con la radiación emitida por cuerpos calientes. Primera suposición. No, primero, a Planck se le conoce como el padre. Él es el padre. Él es el padre. ¿O el padre de qué? De la moderna, pues, se supone. ¿Está bien? Planck es el padre de la moderna, porque a partir de él nace toda la física moderna. Primera suposición importante. Él agarró y dijo, bueno. Newton se ha equivocado. La luz es de naturaleza. No, la naturaleza no queda. La luz es discreta. La palabra discreta, chicos, la palabra discreta en física es muy usada. ¿Sí? La palabra discreta es muy usada. En física, en matemática. Ustedes cuando ingresen van a escuchar muchas veces la palabra discreta. ¿Qué quiere decir que la luz sea de naturaleza discreta? O que la luz es discreta. Se puede contar. La luz, cuando dice discreta, es que se puede contabilizar, se puede contar. Pero, tú sabes, hay que darle un nombre especial. O Plan, ¿cómo vas a decir que se puede contar la luz? Ah, entonces, Plan lo cambia. Y este es su mayor aporte. Cuantización de la energía. Cuando hablas de luz, recuerda que la luz es el. Ese es el mayor aporte. El aporte que nos da Plan es cuantización de la energía. En otras palabras, cuenta la energía. ¿Está bien? Contar la energía. Plan nos dice que la luz es naturaleza discreta. Y Newton pensaba que la luz es naturaleza o es continua. ¿Sí? Entonces, Plan nos da la luz. Tenemos una ondilla. Una ondilla y agarra la luz. La luz se mueve en forma ondulatoria, eso es cierto. Pero no es continua. Es discreta, o sea, está separada, separada. Tiene pequeños paquetes de energía al cual se le llama cuanto. ¿O por qué se le llama cuanto? Cuanto viene de contar. Está relacionado. Bueno, nosotros le decimos fotones, sí. Al cuanto también se le llama fotón. Es más, nosotros más usamos la palabra fotón que cuanto. ¿Por qué? Porque bueno, luego viene Einstein y en lugar de decirle cuanto le llama fotón. Y como Einstein es más famoso, queda ese nombre. ¿Está bien? Entonces, el señor agarra y dice, voy a calcular la energía de un cuanto. Sí. La energía de un cuanto. Pero ¿cuánto no es fotón? Lo siento, Plan. Te voy a faltar respeto. La energía de un fotoncito. La energía de un fotón es H por F. Ojo que esto ya es la consecuencia. Sí, esa es la consecuencia.
Esa es la consecuencia de la tensión. La propiedad real es H es igual a E sobre F. Esa es la propiedad real. Solo que nosotros, como somos pre, siempre lo, digamos, ya lo despejamos. Se lo entrega ya, digamos, que sea más accesible a tus hermosos ojos. Esa es la energía del fotón. El H por F. O al equipo es H. El H es la constante del señor Planck. 6,6 por 10 a la menos 34. Y el otro valor, 4,14 por 10 a la menos 15. El 15. Esto es joule por segundo y electrón voltio por segundo. Entonces, ¿cuál vas a usar? Depende de los requerimientos del problema. Si en el problema te dice joule por segundo, o sea, si te habla de joule, energía en joule, el primero. Si te habla de energía en electrón voltio, porque electrón voltio es unidad de energía, utilizas el segundo. Y pero esta es la energía de solo un fotón. Bueno, y si la energía de la onda, porque estamos hablando de uno solo, pero una onda contiene varios fotones, así es. La energía de uno solo es H por F. Entonces, si queremos la energía de toda la onda, fácil, simplemente hacer por H. Simplemente multiplicamos al H por F, que es la energía de cada uno de ellos, por N, donde N es número de fotones. ¿Está? ¿Sí? Listo. Te van a preguntar, oye, ¿cuál fue el aporte de Planck? El mayor aporte, contar la energía, cuantización de la energía. Eso es lo que te preguntan. Y luego, aplicaciones, nada más. Reemplazar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, una vez que aparece Don Planck, ya se pueden explicar ciertas cosas, ¿está bien? Una vez que aparece Planck, con su nueva teoría ya se pueden explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, ya se puede explicar el efecto fotoeléctrico. Es otro punto importante. El efecto fotoeléctrico consiste en arrancar electrones, ¿sí?, por la incidencia de fotones. ¿Está bien? Vamos a escribir. Por si acaso. Así que te lo dice. Es arrancar electrones por incidencia de fotones. Ahora, eso es de forma general. Hay ciertas condiciones. Sí, hay ciertas condiciones. Ahora, cuando ahora se habla de incidencia de fotones, se habla de incidencia de fotones plus energía. ¿Sí? Se habla de incidencia de luz. Ahora, no siempre se, una luz va a arrancar un electrón. Hay ciertas condiciones que se deben recordar. Y acá se viene importante. Tres sujetos que tienen que ver con el efecto fotoeléctrico. Tres. Primerito, Hertz. ¿O Hertz qué hizo? Él no hizo nada. Simplemente está ahí de adorno. Lena, bueno, algo. Y el otro. No me acuerdo cómo se escribió eso. Einstein. Así creo que se escribió. Sí. Ahí están los tres. Se sabe que el primero lo descubre. Él lo demuestra. Y él lo explica. O al ser diferente de mostrar a explicar, claro, no es diferente. ¿O por qué? Pregúntale a su profe de algo, ¿no? Es diferente. Te voy a decir qué pasa. Hertz lo descubre de casualidad. ¿Está bien? De casualidad. Un día aburrido ahí en su laboratorio, tenía una plaquita de metal, estaba jugando ahí con su
Ya. Escucha. Estaba ahí jugando. Y para agarrar y con un subpuntero láser, con lucecita, y está ahí apuntando a la pared donde tenía un montón de metales. Llega la luz, o sea, llega una luz cualquiera, llega una luz, incide sobre un metal y ve que sale disparada una luz, una luz así. Eso que sale disparado es un electrón, ¿sí? Es un electrón. Él descubre eso. Se está jugando. Apunta la luz hacia uno de los metales y ve que sale disparado un pequeño rayito de luz. Es oro. Acaba de descubrir el efecto fotoeléctrico. Lo descubre. Lennar agarra, el más curioso, agarra. Y agarra bastante. Es, oh, Lennar, mira lo que me pasó. Entonces Lennar más curioso agarra y tiene varias planchitas, diferentes metales. Metal 1. Y empieza a incidir. Al primer metal le mete rojo, verde, o no pasa nada, está también mal. Y recién por aquí puede arrancar un electrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que demuestra el señor Planck? Perdón, Lennar. Lennar demuestra que la frecuencia tiene que ser alta. Tiene que ser luz de alta frecuencia. Y el material tiene que ser fotosensible. Eso es lo que él demuestra. Fotosensible. ¿Sí? Entonces, para poder arrancar electrones, la energía con la que incido debe ser alta. Y además, el material tiene que ser sensible a la luz. O sea, tiene que, digamos, tener facilidad para desprender a esos electrones. Eso es lo que demuestra Lennar. El por qué lo puede arrancar una luz de alta frecuencia y no una luz de baja frecuencia como la roja, no sabe. Simplemente demuestra que la luz de alta frecuencia arranca electrones. El por qué, no se sabe. Y ahí viene el loco. Viene el loco y dice, tranquilos chicos, yo los voy a ayudar. Gracias Hertz, Lennar. Llegó papá. Llega el loco. Y el loco le explica. Para explicarlo, se basa en dos grados. En dos terribles. Para explicar a este sujeto, se basa en la conservación de la energía si me hablan de la conservación de la energía, hablamos de física clásica o feoca física clásica o física la de Newton, que se basa en las teorías de Newton y además negro, ¿no? ¿Dónde está? En la cuantización de la energía. Si hablamos de contar la energía, estamos hablando de Planck, estamos hablando de Molar. Entonces se basa en las teorías de Newton y de Planck, física clásica y física molar. Y acá sale una pregunta muy clásica. ¿Sí escuchan? Muy recurrente. La física moderna termina de explicar lo que sucede con el efecto fotoeléctrico, sí. ¿Es suficiente la física clásica para explicar lo que sucede en el efecto fotoeléctrico? No, no es suficiente. ¿Está bien? No es suficiente. Se requiere de ambas. ¿Está bien? Hasta ahí, chicos. ¿Consultas, dudas? ¿Quién será Einstein? Bien. ¿Quién es Pedro? Ya, bueno. Ya, hasta ahí, chicos, ¿todo bien? Para continuar. Sí. Vamos a las relaciones. Esto es teoría. Vamos a las relaciones a las que llegáis. Uf. En la rodilla. Llega esta relación. Son dos relaciones. Y acá se ve clarito la conservación y la cuantización. Primero llega lo siguiente. La energía del fotón es igual a la energía que absorbe a esta cosa, más la energía cinética que adquiere el electrón. O sea, a esto se refiere con la conservación. La energía que llega es igual a la energía que sale o absorbe.
¿sabe? Conservación de la energía. Esto es física clásica, Newton. Y luego, hasta ese punto no se puede explicar, recién se explica con la moderna. Sabemos que la energía del fotón por Planck es HF. Sí, la energía del fotón es HF. Esta cosa es H por F sub 0. Luego vamos a dar el nombre a cada. Y la energía cinética. Bueno, por ahora lo voy a dejar como energía cinética. Luego tiene un equivalente. Luego lo voy a explicar. Entonces, aquí se ve. Conservación de la energía. Y luego usa los equivalentes para la energía del fotón, o sea, usa H. En otras palabras, se está usando física moderna. No es suficiente, como esto se termina de explicar. Las aplicaciones acá, nuevamente son directas, pero debemos recordar los nombres de cada uno para poder reemplazarlos. La energía del fotón, ya sabemos, energía del fotón, constante de Planck y frecuencia. A ver, esto de aquí, este F, ojo, este F es la frecuencia del fotón. Del fotón incidente. A veces se olvidan que es el fotón incidente. Vamos a definir esto. Esa cosa rara, esa bolita con su palito curvo, se le conoce como función trabajo. Esto es función trabajo. Vale, ¿es importante conocer el nombre? Sí, es muy importante. Es muy importante. Porque el problema te va a decir, la función trabajo no sé, es 10, por ejemplo, 10 y 1. O 10 electrón vuelto. Pues tienes que saber cuál es su símbolo para poder reemplazar. La función trabajo es la energía mínima para arrancar un electrón. Energía mínima para arrancar un electrón. ¿Está bien? Segundo punto. El F sub 0. Recuerda que L es igual a H por F sub 0. Es el equivalente. Oye, ¿el F sub 0 qué es? Frecuencia onda. Así se le conoce. Son nombres raros, pero ustedes tienen buena memoria, así que espero que tengan mayor dificultad. Oye, si la función trabajo tiene relación con el HF, entonces las definiciones son parecidas. Esto es energía mínima, aquí es frecuencia mínima. Frecuencia mínima para arrancar un electrón. Y aquí, no olvidar la relación, que función trabajo es longitud de onda, perdón, función trabajo es H por F sub 0, ¿está bien? Esa es. ¿Sí, chicos? Ahora sí. Luego, oye, ¿y el otro? Ahí vamos con el tercer caso. La energía cinética es igual, triangulito de V por la carga del electrón, ¿sí? Eso sí es energía cinética, sí, eso es. Pero por si acaso, porque ustedes son medio, digamos. Escucha, no fuera claro. Esta es energía cinética máxima de los electrones. Entonces ustedes engríen, tienen todas las definiciones. A esa energía se le conoce, energía cinética viene a ser la energía cinética máxima de los electrones arrancados, ojo. Y este triangulito de V se le conoce como potencial de frenado. O no, no es voltaje, sí es voltaje, pero se le conoce como potencial de frenado. Listo. Esos son los elementos o los nombres de cada uno de los elementos. Listo. A ver. ¿Hasta ahí con el efecto fotoeléctrico todo bien? Sí, no hay dudas. Falta ver todavía, o sea, falta teoría para el efecto fotoeléctrico. Pero hasta ese punto, para volar. Aquí hay una que viene clásica, ya, antes que me olvide. Como les digo, a veces no suelo colocar todas las propiedades con las consecuencias, porque luego se da, oye, es un trámite. ¿Sí? Entonces, se sabe que la energía del fotón es H por F.
también se sabe que C es lambda por L. Entonces, a veces en los problemas, ¿sí?, me piden la energía, pero no me dan la frecuencia, no me dan el F, sino la longitud de onda. ¿Qué se hace? Se reemplaza el equivalente. Si despejas F, C sobre lambda, y se reemplaza. Esta es la otra forma de calcularlo. Pero, bueno, si lo recuerdas, genial. Si lo recuerdas, genial. Sí, si no, lo demuestras. Lo que sí no puedes olvidar es que H por F y esta otra, son muy clásicas. Eso sí no se puede olvidar. Ahora sí. Bueno, vamos a tomarle la píldora. Y así. También. Vamos a asumir ciertos valores para explicar esta parte. Ojo con esto. Notita. Chicos, ¿alguna vez en el colegio realizaron el experimento de efecto fotoeléctrico? Nunca. Hay algunas cosas que sí hacen esta experiencia. ¿No? Estoy hablando del efecto fotoeléctrico, no de la rendija. Uy, la rendija es otra. La 12 es la de... ¿cuál será? Yo hice una de las luces esas de colores. Ya ves. Algunos chicos lo hacen. No es clásico. Mira. Presta atención. A esos negritos que he colocado son materiales fotosensibles. Son materiales fotosensibles. Quiere decir, ya es fotosensible a la luz. ¿Tú sabes qué foto viene? Tú sabes eso por R1. ¿Está bien? Sensible a la luz. Como es sensible a la luz, quiere decir que su frecuencia umbral es baja. O sea, la frecuencia umbral del material es baja. O sea, la frecuencia mínima que se requiere para que él desprenda un electrón es muy baja. Voy a dar un valor al azar. Puede ser 3. Para que no sea muy grande. Entonces, imagínate, aquí está el electroncito, vamos a sacar. Por aquí está el electroncito, durmiendo, acá está el electrón, descansando. Entonces, viene un fotoncito, viene un fotón. Pero ese fotón tiene una frecuencia solo de 2. Nosotros sabemos que hay un valor mínimo. Entonces la pregunta, si esta frecuencia es de 2, entonces, ¿podrá arrancarlo? ¿Sí o no? ¿Qué dices? No lo arranca porque es muy chiquito. Es muy chiquito. Entonces, como lo ve el que está sufriendo, dice, oh, como ustedes dicen, hermano, chao para hablar hermano. Oh, hermano, yo te voy a ayudar. Este es el F1. Y este es F2. Viene su pata, que también es chiquitín, con 2. Pues ellos piensan que si se juntan 2 chiquititos, dice, todos mandamos 4, sobraron le ganamos. Pero no, no se puede. No se suman las frecuencias. Si son chiquitos, chiquitos se quedan. No pueden sumarse, por lo tanto, no van a poder quitarlo. ¿Está bien?
¿Sí? ¿Se entiende eso? No se suma, ¿no? ¿Todo bien, mano? Chiquito naces, chiquito mueres. Ahí está, listo. Entonces, para poder arrancar un electrón, no se necesita un montón de fotones. Para poder arrancar un electrón, no es necesario un montón de fotones, sino fotones de alta frecuencia. Tengan cuidado con eso. Ahora, segundo caso. Viene por aquí un fotón. Nuevamente, pues, la frecuencia que sea. ¿Sí? Un grano. Viene el fotón con una frecuencia de 3. ¿Sí? Con un F de 3. Entonces, a ese electroncito que estaba en la parte interna, ese electroncito que estaba en la parte interna sale, se desprende. Aquí está el electrón. Pero la energía cinética es 0. ¿Por qué la energía cinética es 0? Porque recuerda lo siguiente. La energía del fotón es esta cosa más energía cinética. Pero es H por F, H por F sub 0. Y esta es pregunta de examen, ¿no? Estoy asumiendo que el F es 3. El F sub 0 es 3. Es un ejemplo, simplemente al azar. Se van, entonces la energía cinética es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá arranca el electrón. Pero la velocidad es 0. ¿Sí? Arranca el electrón, pero la velocidad es 0. En la experiencia, cuando tú incides luz de igual frecuencia, luz con una frecuencia igual a la umbral, en la planchita que ves en tu metal, se ve un puntito brillante. Lo alumbras y se ve un puntito brillante. ¿Sí? Un botoncito. ¿Ya, chicos? Ahí está. Borramos esto. Seguimos. Entonces, viene por aquí este otro. Pues, ya vamos a atacarlo ahí. Viene con una frecuencia de 5, le voy a llamar. Recuerda que esto sigue siendo 3, en su caso. Entonces, si llega con 3, perdón, si llega con 5, otra, una taza. Si llega con 5 y él solo absorbe 3, quiere decir que logra desprenderse el electrón. El electrón se desprende y adquiere una energía cinética. Tú sabes que esto se resta, 5 menos 3, que sea como 2. Como 2, o sea, una diferencia. No es la diferencia, es como 2. Entonces, tú eres como 5, absorbe 3, ¿y cuánto sobra 2? Ese 2 se convierte en energía cinética. Por ahí nos falta un picón. Dice, oye, tú tienes frecuencia 5, arrancas un electrón. Ya, va a ser lo que le hago a este material. Viene este salvaje, llamémosle caso 1, caso 2, con 100, con una frecuencia de 100. Pero viene a la mano, viene con una frecuencia de 100. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Viene con una frecuencia de 100, pero con la idea de lo siguiente. Tú 5 arrancas un electrón, yo con 100 voy a arrancar muchos electrones. Pero no sucede eso. Arranca solo un electrón. Sí, solo un electrón. Y ahí se viene un dato, una pregunta teórica importante. Un fotón solo puede arrancar un electrón. Un fotón, un electrón. Es de uno a uno. ¿Sí? Un fotón, un electrón, siempre. Nunca un fotón arranca dos electrones. Eso es imposible. Un fotón y un electrón. Entonces, él se enoja y dice, oro. Entonces, por las puras soy grandazo. O sea, igual te arranco uno. Quiere su plus. No te preocupes, papi. Que si tú eres más grandote, la única diferencia es que contigo me desprendo a mayor velocidad. Tú llegas con 100, le quitas 3, la energía se emite como 95. ¿Sí? Por dar un valor. ¿Está bien? Otra conclusión. La energía cinética es directamente proporcional a la frecuencia que incide. ¿Sí, chicos? Y se vienen las conclusiones. Se vienen las conclusiones. Escuchan. Para que se pueda dar el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Depende, escucha, depende, el efecto fotoeléctrico depende de luz de alta frecuencia. A veces con eso queda bacán, pero
tiene que ser luz, luz de alta frecuencia y material fotosensible. ¿Sí? Fotosensible. Pero con luz de alta frecuencia lo marcamos como verdadero. Por el estilo de preguntas. Segundo, la energía cinética tiene relación directa, vamos a llamarlo, con la energía del fotón. Estoy escribiendo todo, no solo escribo esto, porque sí. A veces cuando escribo solo digo, oh, ¿qué significa energía del fotón? Y sus consecuencias, ¿no? ¿O cómo consecuencias? Claro, tú sabes que la energía del fotón tiene relación directa con esto, o sea, mayor frecuencia, mayor energía. Por lo tanto, la energía cinética también tiene relación directa con el fotón, con la frecuencia del fotón, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor energía cinética. ¿Qué indica o qué implica que la frecuencia sea mayor que la energía del fotón? Es relación directa. Es un juego de palabras. Y la última es en la que más se confunde. El número de electrones, escucha, el número de electrones, no, todo completo, el número de electrones depende de la intensidad de luz. A veces nosotros pensamos que intensidad se refiere al valor y no es así. Intensidad, a veces pensamos que intensidad se refiere al valor y no es así, es el valor de la frecuencia. Oye, si es más intenso, la frecuencia es más alta, no, eso es incorrecto. Cuando se habla de intensidad de luz, se habla de cantidad. O sea, de forma general, la intensidad es cantidad, pero en este caso de fotones. O sea, ¿qué quiere decir? Si la intensidad de luz aumenta, quiere decir que la cantidad de fotones aumenta. Y si la cantidad de fotones aumenta, aumentará la cantidad de electrones arrancados. Porque recuerda, un fotón, un electrón. Dos fotones, dos electrones. Tres fotones, tres electrones. Mientras mayor sea la intensidad de luz, o sea, la cantidad de fotones incidentes, mayor será la cantidad de electrones arrancados. ¿Chicos? Ahora sí, se acabó con el efecto fotoeléctrico. ¿Dudas? Habla, dale. Dime, Pedro, cuéntame. ¿A qué te refieres? ¿A la intensidad? Ya. Esa es la parte más Pregunta, Pedrito. ¿En cuál de los dos casos, uno o dos, la intensidad de luz es mayor? ¿En cuál de los dos casos la intensidad de luz es mayor? Vamos, Pedro, concéntrate. Uh-huh, no entiendo qué es un... Uh-huh. Ah, estás pensando en dos. Pues no responderme. Entonces, se nota que la intensidad... de luz en uno con respecto a la intensidad de luz en dos, ¿sí? En dos es mayor, porque recuerda, la intensidad se refiere a la cantidad de fotones. Hoy en dos hay mayor cantidad de fotones, por lo tanto, si hay mayor cantidad de fotones, la intensidad es menor. Ahora, cada fotón
arranca un electrón. Cada fotón arranca un electrón. Un electrón, sí. Siempre es uno, sí, solo uno. No puede arrancar dos. Pregunta. El número de electrones arrancados, obviamente, estamos hablando de electrones arrancados, ¿en qué caso es mayor? ¿En uno o en dos? En dos es mayor. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de electrones arrancados? De la intensidad de luz. A mayor intensidad, a mayor cantidad de fotones, mayor será el número de electrones arrancados. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora sí, Pedrín. Claro, es una relación de P. Ya, ahora. Pregunta de Chupetín, don Pedro. Escúchame. Si la energía del fotón aumenta, escucha. Si la energía del fotón aumenta, ¿aumentará el número de electrones arrancados, sí o no? Si la energía del fotón, para todos, si la energía, para todos, si la energía del fotón aumenta, ¿aumentará el número de electrones arrancados? No, ahora no sé si Pedro contestó, pero no sé dónde estará. No, sí. Solo se desprende más rápido. Sí, sí. La energía del fotón tiene relación con la energía cinética, no con la cantidad. ¿Está bien? Listo, voy a tomar la picture y desarrollar algunas de las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en la 8. Adelante, 8. Con respecto al efecto fotoeléctrico. Su explicación completa se logra con la clásica falsa. La completa se logra con la moderna. ¿Sí? ¿Está bien? La clásica solo llega a la primera parte. Segunda. Su explicación se basa en la conservación de la energía y en la cuantización de la energía. Se basa en la conservación y en la cuantización por parte de Planck. La explicación completa fue formulada por el loco, sí, por Albert, mi pata, por el señor Albert. Clave. Clave sale Benbo. 9. La 9 me indica lo siguiente. ¿Cuál es la suposición más importante que realizó Planck, el papa, para la radiación, para explicar la radiación de un cuerpo negro? La suposición más importante fue cuantización. Su mayor aporte de la energía. Energía. ¿Cuál es la clave? Porque responde dicho enunciado de cuantización de la energía. Clave cabeza. Los físicos que tuvieron relación con el descubrimiento, solución, bla, 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 del fotoeléctrico. Hertz, por casualidad, Lena, bueno, hizo algo. Y el hombre. En ese orden. Hertz, Lena y el loquito. Clave, camarón. 11. El efecto fotoeléctrico depende de... ¿De qué depende el efecto fotoeléctrico, chicos? Habla.
Del número de fuentes, alta frecuencia, ¿cuál? ¿Cuál marcas? Besito. ¿Cuál? No depende del número de fuentes, no. El número de fuentes es intensidad. La intensidad es con el número de electrones. Pero para que pueda arrancar, o sea, para que se pueda dar el efecto fotoeléctrico, lo que vi, depende de luz de alta frecuencia. Alta frecuencia y la luz incidente. Clave en eso. Como te dije, también es clima de fotosensible, pero generalmente hacen referencia solo a la no sé, solo a la alta frecuencia. 3. O al inspira 12, no puedo. No lo vas a hacer así, pero aún no. Aún no. Después. Esa parte es un no, es muy. O sea, lo voy a hacer, pero pasadita. No es difícil, pero. Con respecto al efecto fotoeléctrico, indica, se produce con una haz de luz roja, no, falso, porque la luz roja presenta baja frecuencia. Tiene que ser alta frecuencia, muy poquita energía tiene. No depende de la frecuencia de la luz, falso. Sí, depende. ¿Cómo tiene que ser la luz? Luz de alta frecuencia. Alta o feo. Alta frecuencia. Sí, otra. Se produce emisión de fotoelectrones. Claro. Bueno, ¿por qué le llaman fotoelectrones? O sea, emisión clara. Cuando incide luz de alta frecuencia, el material emite emisión, electrones. Pero como viene a partir del efecto fotoeléctrico, ¿a qué le ponen fotoeléctrico, fotosensible? ¿Sí? Fotoelectrones, fotón. ¿Cómo le ponen foto? Entonces sería falso, falso, verdadera. Clave sale a grito. Vamos ahora con aplicaciones. ¿Está bien? Vamos con aplicaciones. Dice, sobre dos placas de cesio, sobre dos placas, una de cesio y otra de plata, inciden rayos de luz de igual frecuencia. Ya, los dos rayos tienen igual frecuencia. ¿Okay? Si la función es trabajo de tal, 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 bla, bla, determina la diferencia de las energías cinéticas en electronvolt de los electrones de cesio y plata que abandonan la superficie en cada caso. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Son dos casos. Cuando hay dos casos, ¿sí? Recuerda, si hay dos casos y se te complica, dibuja los dos casos. El primer caso es el A, la plata. Sí. Incide un fotón de cierta frecuencia y emite un electrón con cierta energía cinética al cual llamaré 1. La función trabajo de la plata es el A de la plata, puchito, primero es cesio y luego plata. Chicos, símbolo de cesio es CS, ¿verdad? Ya me olvidé. CS, ¿verdad? De cesio. ¿Sí? Así, ya, acá. Okay. Luego las consultas. Acabamos el problema y las consultas. Creo que es sobre la pregunta. No sé. Primero es CS. Del cesio es 1,9 electrón volt. Entonces, recordamos la propiedad. Sabemos que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética 1. La energía del fotón es H por F. Tú eres 1,9 y esta es la energía cinética, en el primer caso, sea el del cesio. ¿Está bien? Esta es una primera relación. Es fácil. Segundo paso. Paso 1, paso 2. Con calma, no se desespere. Recuerda que física moderna se te complica la vida. Entonces, paciencia. Viene la frecuencia y arranca un electrón. Como es el caso 2, energías cinéticas. Esta es la plata, el A.
la función trabajo del AG es 1,9, 4,5. ¿Sí? Entonces, nuevamente, se sabe que la energía del fotón es igual, cosa rara, más energía simple. H por F, la frecuencia sigue siendo la misma. Este es el segundo caso, que es 4,5, más la energía cinética de los. Entonces, tengo dos relaciones. ¿Qué voy a hacer? Restarlos. ¿Está bien? Voy a restar. Oye, ¿por qué lo vas a restar? Porque me piden diferencia de energías cinéticas. Vamos a restar. Finalmente. Oye, las energías, determina la diferencia de energías cinéticas en el electronvolte de los electrones de cesio y de plata. A ver. Vamos a hacer este orden. ¿Cómo es mayor? Vamos a hacer eso. Oye, a ver, HF, primero, 1,9 más EC de 1. El otro es HF, 4,7 EC de 2. ¿Qué hace lo resta? Porque te piden diferencia y se va a cerrar. La diferencia, 1,9 menos 4,7 es negativo. 2,6, si no me equivoco. ¿Sí? 2,6. ¿Sí, no? O 1,9, 4,7. ¿No es 1,6? No, 8, fiasco. 8, fiasco. 2,8. Y acá están las diferencias. De paso para la válvula, pasas a sumar 2,8. O el electronvolte, claro, porque ellos están en el electronvolte, que más va a salir. Entonces, las diferencias de energía cinética es igual a 2,8 electronvolts. Clave sería arcoíris. ¿Sí? Ahí está. ¿Todo bien? Por ahí alguien preguntó sobre, sobre la C. ¿Dónde está? Gabriel, ¿a qué te refieres con la C? No sé, o sea, ¿a qué pregunta o...? Y la C, Edward también dice la C, pero ¿a cuál? Me imagino que la 11, ¿no? La 11, déjame ver. 11. El efecto fotoeléctrico depende de C. Cantidad de fotones, no tiene nada que ver. Cantidad de fotones es intensidad de luz. Y la intensidad de luz depende, o se relaciona con el número de electrones. ¿Recuerdan lo que hice al inicio? Que acá había una frecuencia umbral de 3. Oh, llegan varios fotones, llegan varios chiquitines. Ah, ataquemos a ese electrón, juntémonos todos los chiquitos para poder desprender ese electrón. No depende de la cantidad de fotones. Depende de que estos fotones tengan alta energía. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Quita. Listo. Repasen bien esa parte porque, o sea, sé que es complicado. No es sencillo. Siempre confundimos intensidad con energía. Es algo muy clásico. Repásenlo bien. Ahora sí, nos vamos a almorzar. Y nos vemos más ratito para continuar. Hasta más rato. Chaufas, chaufas. Hasta más rato. Sí, gracias, sí. Profe. Listo, chaufas. Me envía las fotitos, por favor. Sí, no te preocupes. Listo. Gracias, chicos. Conmigo hasta el día jueves, con ustedes. Cuídense. Gracias. Cualquier consulta, a mi WhatsApp.